La oración cristiana,
poder aprender aquellos tipos de oración, cuál es nuestro gran combate, porque a veces nos cuesta orar y estar a solas con Jesús. De la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, Pablo, dirigiéndose a su comunidad, les dijo: oren, oren continuamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos a Jesús, pidamos a Santo Espíritu para que Él abra nuestros oídos, nuestro corazón. Espíritu Santo.
que no seamos nosotros los que hablemos, sino el Espíritu, nuestro Padre, hablará en nosotros. Hagamos oración y pidamos el don de la oración. No fijen los ojos en nadie más que él. No fijen los ojos en nadie más que él. No fijen los ojos en nadie más que él. No fijen los ojos en nadie más que él. Seguimos nuestro momento de adoración ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nos postramos a sus pies, orando que Él nos dé la gracia de la oración. En un primer momento mirábamos la oración vocal. En este segundo momento miremos la oración meditativa, la meditación. La meditación, de alguna manera, hermanos y hermanas en el Señor, es esa búsqueda orante, esa hambre y sed de Dios que hay en nosotros, que hace intervenir el pensamiento, la imaginación, las emociones, el deseo, y que de alguna manera la meditación nos ayuda a que nosotros como creyentes confrontemos nuestra vida ante la mirada de Dios. Hay oraciones que nos ayudan a meditar. El Santo Rosario, donde meditamos la vida, pasión, muerte, resurrección de Cristo. La meditación de la palabra de Dios. Meditar algún salmo, evangelio, alguna cita bíblica. El mismo Padre Nuestro, meditar cada una de sus partes. Por eso en este segundo momento le pedimos al Señor, por intercesión de San José, patrono de la vida interior, que nos ayude a esos silencios en el día, en la tarde, en la noche, que podamos escuchar la voz de Dios. Pedirle al Espíritu Santo que seamos dóciles. Meditar nuestra propia vida, mirando la de Cristo, nos ayuda a crecer como cristianos. Que todos los días le podamos decir al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Podamos preguntarnos y respondernos a nosotros por qué nos cuesta orar, por qué nos cuesta rezar, por qué nos cuesta venir a la casa de Dios, por qué dejamos a Dios para el último momento. Vemos cómo el mundo, ante espectáculos,
se rinde con aclamaciones, pero para las cosas de Dios son pocos los que te buscan, Señor, pero allí estás, firme y fiel a tu promesa. Yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Que podamos en este segundo momento meditar la pasión de Cristo, meditar alguna estación del Via Crucis, poder confrontar nuestra vida con la de Dios, que nos podamos preguntar en esta tarde cómo estamos viviendo nuestra fe en Cristo, cómo va nuestro ejemplo en la casa, en el trabajo, en la comunidad, cómo le mostramos a Dios a los demás. Hagamos oración mutuamente. Algunas calculatorias,
Señor, si quieres, puedes curarme. Señor, tú sabes que te amo. Creo, Señor, que te aumenta mi fe. ¿Cómo no darle gracias a Dios cuando tenemos esa oportunidad de orar, de meditar, ya sea a través de la oración vocal, de la meditación, de la contemplación? Cada uno de nosotros en su libertad va viendo cómo se acerca a Dios. Qué hermoso cuando hacemos de nuestra vida un hábito de oración. Qué hermoso cuando tú haces sentir en tu hogar, en tu trabajo, que este tiempo es para Dios. Ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Qué hermoso cuando ya sabes que Jesús está aquí todos los días, de manera especial en la Eucaristía, y sacas un momento para venir, adorarle, visitar, estar con Él. Qué hermoso conservar lo que tienen los enamorados cuando se aman de verdad. Qué importante pedirle al Señor poder ir creciendo en nuestra vida interior. Hoy le pedimos al Señor la perseverancia cuando queremos abandonar la oración, cuando nos visita la flojera, las pasión. ¿Quién no se ha dormido en la oración? ¿Quién no ha sentido como ese cansancio, esa pereza? Pero no obstante le decimos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Qué importante, hermanos y hermanas, orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante. Recordemos las bienaventuranzas. Porque cada forma de oración, hermanos, es como esa levadura con la que el Señor compara el reino de los cielos. Hablemos con Jesús. Y decirle que solo eres bien.
Seguimos ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Finalmente meditamos el combate de la oración, aquellas dificultades de por qué muchas veces nos cuesta sacar tiempo para Dios, poder rezar y orar ante el Señor. Hermanos y hermanas, tengamos presente que la oración, ese don, supone un esfuerzo y una lucha contra nosotros mismos, contra las astucias del tentador. Por eso es que el combate de la oración es inseparable con el combate espiritual. Necesitamos actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo. No olvidemos que se ora como se vive, porque se vive como se ora. De esas 24 horas, démosle algo a Dios. ¿Hay dificultades en la oración? Sí. Quisiera tocar dos de ellas, que son muy humanas en nuestra vida. Una de ellas es, porque a veces venimos a la iglesia, a la casa de Dios, distraídos. No hemos preparado el corazón. Venimos pensando en otras cosas. Está nuestro cuerpo sentado en la banca, pero la cabeza está pensando en ese problema familiar, en ese tema económico, en esa adversidad que está llevando. Otra gran dificultad es la sequedad espiritual, como pasa en el amor y en la planta. Si no le echamos agüita todos los días, se va secando. Si no perseveramos en la oración, nos vamos alejando. Hoy sí, mañana no, pero hoy sí, mañana lo haré, este año, cuaresma, y vamos postergando. El buen chileno le vamos sacando la vuelta a Dios. Todos hemos escuchado esa frase: no tengo tiempo, no puedo, estoy ocupado, otro día, no me insistas más, déjame en paz, no me hables de Dios. ¿Cómo podemos vencer estas dificultades? A través de la fe, a través de la conversión, lo que les he ido compartiendo, y limpiando nuestro corazón, nuestra alma, estar vigilantes al corazón. ¿Cuáles son las principales tentaciones que amenazan la oración? Cuando hablamos de tentación, son pruebas. Una de ellas es la falta de fe. No hemos visto en las homilías. Si tuviéramos fe, no habría espacio para que la gente entrara a la iglesia. Hoy nos da lo mismo si hay misa o no hay misa, si abre la iglesia o no la abre, si hay Semana Santa o no. Ya no nos cuestiona si un hospital tiene capilla, un Cristo, un lugar de oración, si una escuela, una universidad. Hoy cuestionamos las cosas de Dios. Miren los bautismos ya, los 14, 20, 30 años. Ya son pocos los que se bautizan recién nacidos, porque se ha vendido el Espíritu del mundo. Que primero la fiesta, el regalo, el festivo, los padrinos. Es la cultura del encuentro. Hoy es más importante el ataúd que el difunto. Es más importante las flores, los homenajes, que rezar por los difuntos. También otra tentación en la oración es lo que se conoce y nos lo han enseñado los maestros espirituales. ¿Qué es la asedia? ¿Qué es la asedia espiritual? Es como una depresión, una pereza espiritual, un relajamiento de las heces que nos lleva al desaliento. Como Dios no me escucha, pues
que voy a la misa. Ah, qué pereza la misa tan larga, otra vez lo mismo. Vemos cómo se cambia de esa fase. Preferimos el domingo salir de paseo, de recibir la visita, la familia, que da bien prioridad a la Eucaristía. A veces nos cuesta llegar puntuales al encuentro con Dios. A veces llegamos como de cualquier manera a la casa de Dios. Y sabemos que Dios obviamente mira el corazón y el alma, pero también la manera de vestirnos. A veces hay personas que piensan que vienen a la playa, bermudas, escotes. Y ese relajamiento lo que nos lleva a ver lo que hoy piensa el mundo. Todas las religiones son lo mismo. Días atrás en mi colonia, en la ciudad de Bogotá, unos encapuchados en plena misa irrumpen, profanando la Eucaristía. Y a uno le duele tanta pasividad. Uno se pregunta qué pasa si se mete con la mamá de uno. Porque es que pensamos que ser católico cristiano es quedarnos en silencio, de brazos cruzados, y eso nos despierta la violencia o las armas. Pero hemos dejado de alzar la voz. Hoy recordábamos a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un obispo que nunca vendió el evangelio a un gobierno, predicó la verdad, y al decir la verdad de Cristo fue asesinado en plena misa. No tuvo miedo de las armas ni decir la verdad a quien tenía que decírsela. ¿Cuántos cristianos son asesinados por ir a misa, por rezar en otros países? Nosotros que aún tenemos libertad de culto, no aprovechamos esa bendición. También otra gran tentación en la oración son las distintas corrientes, ideologías de la nueva era. Piensen en el daño del yoga, porque el mal nunca aparece como algo malo. ¿Cuál es la gran trampa del yoga? Porque pensamos que en esos ejercicios mentales, de relajación, ¿cuál es la trampa? Que el hombre es capaz por su fuerza y que no necesita de la gracia de Dios. Y si usted va a la India y le pregunta a un Himalaya que usted hace yoga por ejercicio, se te va a reír. Porque la persona del Himalaya y la India sabe que el yoga está para adorar dioses. Por eso el peligro de la santería. ¿Qué es la santería? Deidades africanas que se revuelven con nombres de santos, de demonios y de espíritus, que hoy atormentan al ser humano. Y por eso ante estas tentaciones y dificultades, podremos responder a través de la humildad. Recuerden lo que le decían a Jesús: Señor, yo creo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. A través de la confianza y de la perseverancia, que el Señor pues a todos hoy nos conceda el don de la oración, poder ir creciendo poquito a poquito como la tortuga, lento pero seguro. Que el Señor pues nos haga hombres y mujeres de oración, no solamente de palabras, sino de hechos concretos. Hablemos con Jesús.
Preparamos nuestro corazón, nuestra alma, para recibir la bendición de Jesús. Que esta bendición llegue a tu casa, a tus enfermos, al mundo entero. Que nuestra mirada y ser se centre en Dios. Si alguna persona siente la gracia y quiere confesarse, después de la bendición al Santísimo, tendremos esa oportunidad de confesar. A tu alabemos a Dios diciéndole: bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Espíritu Santo, consolador. Bendito sea el Espíritu Santo, consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Le damos gracias a Dios por esta bendición y oportunidad de estar con Él, y lo alabamos cantándole. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Estás en el altar, oculto en la hostia, vengo a orar, oculto en la hostia, vengo a adorar. Ave María Purísima.